Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este inicio de jornada. Son ya las 6 de la mañana con 5 minutos de este 4 de abril del 2016. Soy Johnny Martín León. Les estaremos acompañando hasta las 7 de la mañana con la información más importante generada en Loja, el país y el mundo durante las últimas horas. Inició campaña denominada Jirafatón en el Bioparque Orillas del Zamora. Barrio Celi Román se benefició de la minga barrial. Aeropuerto de Bruselas reabrió sus puertas tras atentados. Perú elegirá su nuevo presidente este 10 de abril. Y luego de un cálido fin de semana como el que tuvimos con la presencia esporádica de lluvias, este es el pronóstico del clima para la jornada del día de hoy. Amanecemos a 15 grados centígrados. Se espera que el día de hoy alcancemos una máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. Vientos que se presentan en nuestra ciudad de hasta 21 kilómetros por hora, con lluvias de 11 milímetros, quiere decir que son lluvias relativamente moderadas, de hasta 11 milímetros. Este es el detalle ya de lo que sucederá en esta jornada. Aparentemente tendremos un sol, un cielo parcialmente cubierto, con la presencia de leves garúas en ciertas zonas de la ciudad, lo que nos da un clima relativamente agradable, no tan molesto, al menos durante la mañana. Este clima se va a mantener durante gran parte de la mañana, es decir, un cielo cubierto, parcialmente cubierto, con algo de sol y una que otra chispita de agua, por así mencionarlo. Ya para horas de la tarde se prevé que la lluvia se intensifique en la ciudad, lo cual sería pues de cuidado, de tomar precaución. Se menciona tormentas con mayor intensidad al llegar casi el final de la tarde, donde se presentará la mayor cantidad de lluvias según lo que pronostica el clima. Ya para las horas de la noche, ya entrada la noche, se espera que el clima regrese a su normalidad. Este es el pronóstico del clima, así es como amanecemos en Loja en este 4 de abril. Así está Loja a esta hora. Amanecemos con los cielos parcialmente cubiertos, lo que nos menciona que podríamos tener un buen clima el día de hoy. Iluminada nuestra ciudad. Un lindo amanecer para empezar esta semana, el primer lunes del mes de abril. Muy bien, vamos con una revisión breve de lo que los diarios nos presentan al inicio de esta jornada. ¿Qué es lo que dice la prensa local e internacional? Nuevos horarios en la vía Loja-Zamora. El teatro también estará listo en agosto del 2016, Teatro Loja. Este, vemos en imágenes, ya tiene forma, ¿no? Ya vemos en imágenes, ya tiene forma en la construcción del Teatro de Loja tras rumores sobre una posible paralización. Fíjese contra lo que hay que luchar constantemente. Rumores. ¿Sí? Rumores de que no se va a terminar el teatro. Rumores de que no se van a hacer obras en tal lugar. Tras rumores sobre una posible paralización de los trabajos en la construcción del Teatro de Loja, el director provincial del Ministerio de Cultura, Mao Moreno, aclaró que no existe ninguna novedad. Las labores continuarán con absoluta normalidad a fin de concluir la obra
en agosto del 2016, tal como lo ofreció el presidente de la República en el último recorrido que se realizó a este sector. Moreno también expresó que actualmente laboran 150 empleados, la mayoría de mano de obra local con pagos al día, y recientemente hace 3 semanas el gobierno nacional transfirió los 8 millones de dólares para prolongar las labores y cumplir el plazo de establecimiento de la entrega. Es decir, el dinero ya está transferido, esta plata no es que no va a llegar, ya fue, ya llegó, ya está en las manos adecuadas. Ahora, fíjese usted, tenemos que luchar constantemente contra este detalle que es el de los rumores, lamentablemente. Vamos por otra parte, esto nos dice Diario Crónica, ¿qué nos dice la hora al amanecer en este día 4 de abril? 10 colegios participarán en el concurso de oratoria, el segundo concurso estudiantil de oratoria se desarrollará el viernes 8 de abril en el Salón de la Provincia a partir de las 9 de la mañana. La organización está a cargo precisamente del Consejo Estudiantil de Diario La Hora. Esto lo publica el rotativo local, bueno, el rotativo nacional en realidad, con la sección Loja específicamente. El alcalde dialoga con la prensa lojana, comunicadores de Diario La Hora y de Radio Mix entrevistaron al alcalde en el programa denominado A Puerta Abierta. El alcalde del cantón, José Bolívar Castillo, mantuvo un diálogo con los periodistas Omar González, coeditor de Diario La Hora, y Edwin Quispe de Radio Mix. Allí en el programa Puerta Abierta, transmitido por Canal Sur y Radio Municipal, se abordaron diversos temas. En el programa, difundido el sábado de 7 a 9, en espacio de 20 minutos, los dos comunicadores formularon varias inquietudes al burgomaestre. Entre ellos, pues, está el tema de la regeneración urbana, el tema del zoológico, que fueron los temas más recurrentes por parte de los periodistas. Eso nos publica Diario La Hora. El Telégrafo, la inversión extranjera en el 2015, la más alta de una década, según datos que comparte el Ministerio, que comparte en realidad el Banco Central del Ecuador. Cuando se publicaron los resultados de la balanza de pagos correspondiente al 2015, este instrumento presentó una síntesis de las transacciones comerciales y financieras adecuadas entre los residentes del país y los agentes económicos del resto del mundo. Ecuador habría recibido el 34% de la inversión extranjera directa que vino de dos países, Estados Unidos, y fíjese en este detalle, y el Perú. Es decir, si se recibieron, podemos ver en imágenes acá, de los Estados Unidos se recibieron de inversión 186 millones de dólares en el 2015, del Perú se recibieron 170 millones de dólares. Fíjese usted, del Perú, ni siquiera de China. De China nos llegaron 94 millones de dólares de inversión, según lo que publica el portal BCE a través del diario El Telégrafo. Detalle interesante a escuchar. Esto es lo que nos publica por otra parte El Comercio, un resumen de lo que fue la sexta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los resultados los vemos en pantalla. En el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, el Nacional empató con la Liga Deportiva Universitaria a un gol por bando. El viernes fue esto. El viernes también, en el Estadio Modelo Alberto Spencer, 2-1 ganó el Emelec al Club Orense Fuerza Amarilla. En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca, el Deportivo Cuenca cayó ante el Barcelona Sporting Club por 1-2. En el Estadio Cristian Benítez de la ciudad de Guayaquil, el River de Ecuador venció por 1-0 a la Universidad Católica. Y en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí, también el Independiente venció por 2-1 al Mushuc Runa. Y en el Hockey de Manta, el único empate sin goles de la jornada fue el Delfín de Manta frente al club Aucas, Papá Aucas, como lo conocen en la capital de la República. Bueno, esa es la información que tenemos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. De inmediato continuamos con más información.
Nos vamos a un corte, no sin antes dar una revisión a lo que Loja nos depara para este día. Inicio de espacio publicitario. Soy Stephanie Biedman, venimos de Argentina, mi familia y yo. Estamos enamorados de la ciudad, Loja, Vilcabamba, de sus lugares, de caminar tranquilos, de la gente que nos ha atendido muy bien. Nos subimos al taxi y en el taxímetro decían 95 centavos. Y después nos cobraron 1.25 y no entendíamos por qué. Entonces nos bajamos y dijimos, nos cobraron de más. Y después el otro taxista nos explicó, ¿no? Que es como la tarifa fija. Y nosotros dijimos, ah, bueno, no nos llevamos una mala impresión. Loja es un lugar hermoso. Muchas gracias, Loja. Vilcabamba por recibirnos, Ecuador por recibirnos también. Y estamos felices. Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. En la Celi Román, los martes de 5 a 13 horas. En la cancha de uso múltiple en la José María Riofrío. Alcaldía de Loja, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Inició la regeneración urbana en Loja. Desde este lunes 14 de marzo se empezará a retirar la carpeta asfáltica de las calles que están en los primeros 6 frentes de intervención. Una vez empezados estos trabajos, los vehículos no podrán circular por estas calles, como tampoco podrán ingresar o salir de las viviendas. Le recomendamos buscar otras alternativas para guardar su vehículo mientras dure la intervención en el frente de su casa o negocio. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Colaboremos juntos para construir una nueva ciudad. Regeneración urbana. Compromiso de todos. La unidad de los locales nos proyecta a un futuro mejor. Tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios. Presta atención. Edificio de Administración Central. Distritos Norte y Sur. Mercado Centro Comercial. Vivero Municipal. Mercado Gran Colombia. Terminal Terrestre. Cybertren en Jipiro. Y en el relleno sanitario. ¿Para qué ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa? Fin de espacio publicitario. Así amanece Loja a esta hora, ya es totalmente despejado el cielo y está más clara la jornada. Buen clima para el que tenemos para el día de hoy. Les habíamos anunciado antes de la pausa y justamente en las notas que fueron destacadas por los diarios locales, el alcalde de Loja mantuvo un diálogo a puerta abierta con dos periodistas de carácter independiente. Esto se realizó en el programa que lo mencionamos, denominado A Puerta Abierta, que se transmite los días sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de Canal Sur y Televisión Municipal y de Radio Municipal. En este diálogo se abordaron varios temas de interés para la ciudadanía. Aquí un resumen de lo que fue A Puerta Abierta de este sábado. En un amplio diálogo con el periodista Omar González de Diario La Hora y Edwin Quispe de Radio Mix, el alcalde de Loja, a través del programa A Puerta Abierta, transmitido por Canal Sur Televisión y Radio Municipal 90.1, la ciudadanía lojana pudo conocer sobre varios temas de su interés. Se abordaron los pormenores del proyecto de regeneración urbana. Ahora, hay personas que
en el afán de tratar de hacer daño al trabajo que realizamos para que esta ciudad pueda por fin organizar bien su núcleo histórico, su núcleo central, que tenía una infraestructura que data en algunos casos de más de un siglo y en otros de más de medio siglo, con una obsolescencia de las tuberías de alcantarillado, agua potable, etcétera, pues hay quienes se oponen a eso y entonces han encontrado el atajo más fácil, que es tratar de sembrar desconfianza y duda en la población. Y han editado con papel aparentemente membretado del municipio unas esquelas que las van distribuyendo en los domicilios, en el que le dice: a usted le toca pagar 13.000, a usted le toca pagar 14.000, y así por el estilo, ¿no? Ustedes mismos habrán visto esta situación. Y han salido pues a los medios de comunicación, los que sabemos, a tratar pues ya de quejarse del tema de lo que se va a cobrar y que sobre eso seguramente tiene que aprobarse una ordenanza, un proceso de renovación, de regeneración urbana de la ciudad. Significa un gran esfuerzo de la ciudad. Yo lo he dicho bien claro. Esta es una operación de corazón abierto en un enfermo al que no hay cómo ponerle anestesia. Y lo que es más, la operación tiene que ser pagada por el enfermo, porque así manda la ley. Que esto significa un esfuerzo, va a significar un esfuerzo. Nosotros no decimos que no. Pero eso lo va a colocar a la ciudad en una situación muy diferente. La calidad de vida de la gente va a ser diferente. Las posibilidades de atraer inversiones, turismo, van a ser mejoradas radicalmente. Todo eso va a significar un progreso. Progresar significa ahorrar e invertir. Otro de los temas analizados fue el sistema de transporte urbano e implementos de toletes. Nosotros optamos, a conciencia de lo que hacíamos, en enfrentar la solución de los problemas de la transportación pública de manera conjunta, una alianza público-privada con los transportistas. Porque efectivamente vimos una actitud muy positiva de parte de ellos. Por ejemplo, aceptaron ya superar aquello de las cuatro cooperativas que competían entre sí y crear un solo consorcio. Entonces comienzan con la historieta de que los policías municipales tienen que ir con guantes de seda y pañuelo cuando muchas veces son víctimas de tremendas agresiones. Entonces la autoridad en ese caso tiene que actuar con la verticalidad que debe actuar, porque de otra manera todo se convierte en una burla. El programa Puerta Abierta se difunde los días sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de Canal Sur, Televisión Municipal y por supuesto de Radio Municipal 90.1. Para que se atento entonces el próximo fin de semana también en el programa A Puerta Abierta. Continuamos con más información. En el barrio Celi Román se llevó a cabo este 2 de abril desde las 9 de horas la famosa Minga Barrial. Esta vez organizada por la Jefatura de Promoción Popular del municipio de Oroja. Los moradores del lugar, las autoridades municipales se unieron precisamente para poder cambiarle el rostro a la ciudad de La Celi Román. Veamos un reporte de lo que fue la minga de este fin de semana. Como todos los sábados, la Jefatura de Promoción Popular del municipio de Loja, con el apoyo de otros departamentos de la entidad y en coordinación con la Junta de Desarrollo Barrial de La Celi Román, se llevó a cabo este 2 de abril desde las 9 horas la Minga Barrial en dicho sector noroccidental de nuestra ciudad. Maquinaria y personal de la entidad realizó los trabajos respectivos con la finalidad de mejorar el sector. Los moradores del lugar se unieron a dicha actividad que impulsa el municipio del cantón. Es para nosotros, como moradores, es algo importante porque esto sirve para integrarlo más al barrio, para unificarlo más al barrio. ¿Sí? Este tipo de mingas tiene que repetirse algunas, muchas veces en el transcurso del año para demostrarle aquí a la ciudad de Loja y especialmente aquí al barrio Celi Román, que es una ciudad limpia, una ciudad positiva en el trabajo, así como usted puede ver, señor periodista, toda la comunidad de la Celi Román se ha votado a llevar a cabo esta minga convocada por el ilustre municipio de Loja y la directiva del barrio Celi Román.
En el referido barrio, la municipalidad ejecutará en las próximas semanas la edificación de baterías sanitarias. Asimismo, en un 95% se encuentran los estudios para la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial del sector. Además, los moradores solicitarán a la primera autoridad del cantón la realización de obras como una casa comunal, terminación de la cancha de uso múltiple y su respectiva señalética. Vamos a mejorar lo que son las áreas verdes. En este caso, también vamos a darles el apoyo para lo que es el mejoramiento de la cancha de boli. Estamos también haciendo aquí, también despejando un poquito el tema del talud que se encuentra detrás de la cancha, porque ese teníamos algunos inconvenientes con las ferias libres, porque llovía y prácticamente la cancha se inundaba. Entonces, en este sentido, pues estamos haciendo trabajos e incluso drenes para poder evacuar ese tipo de aguas cuando obviamente afectan a la cancha. Y también este mejoramiento, bueno, cada propietario, esto vale indicar pues que las bingas de limpieza es de cada propietario limpie su frente, limpie su vereda, limpie su cerramiento. De eso se trata, de ir ordenando, ir limpiando la casa desde dentro, ¿verdad? Paralelo a esta minga, el municipio de Loja efectúa el bacheo de la avenida Eugenio Espejo hasta el sector de Chontacruz. Masivo fue el respaldo que se dio en el Bioparque Orillas de Zamora al municipio de Loja en la presentación de lo que fue la Girafatón. Girafatón que busca precisamente en los próximos meses el poder reunir los fondos necesarios para que una pareja de jirafas llegue a nuestra ciudad y sea parte también del Zoológico y Bioparque Orillas del Zamora. Veamos al respecto. La alegría se reflejaba en sus tiernos rostros. Los pequeños fueron los más emocionados de ser parte de la campaña para recoger los recursos que permitan traer el par de jirafas al Bioparque Orillas del Zamora. La presentación oficial del Girafatón se cumplió en el Zoológico Municipal con la presencia de familias enteras que decidieron voluntariamente aportar para este objetivo. Cuando éramos más pequeños sabíamos ver a Chelito, ¿no? Y como ahora ya no se lo tiene, va la iniciativa que traen las dos nuevas jirafas, me parece buena porque mucha gente también desea verlos, ¿no? Porque yo nunca he visto una y me siento muy alegrada para que vengan. Y en el tiempo que había el Chelito, la gente a mí me decía: señora Diana, hágame 100 de la jirafa, hágame 50 de la jirafa, 200 de la jirafa. Entonces, chuta, que venga nuevamente, es hermoso porque atrae al turismo y el turismo nos hace bien a toditos. Para llevar adelante la campaña, se ha creado un comité organizador liderado por Belén Cueva, entusiasta mujer lojana, que busca dinamizar el turismo en Loja. Se requiere reunir $250,000. Lojanos que apuntamos al progreso y desarrollo de Loja, nos hemos propuesto contribuir con nuestra ciudad y devolver la alegría a lo que significó Chelito para los niños, jóvenes y adultos, hombres, mujeres. El objetivo de la campaña es diversificar este centro de atracción y protección animal con la presencia de varias especies que se conviertan en una vitrina turística para dinamizar la economía local, expresó el alcalde de Loja. Estamos convocando al gran plebiscito de la apertura, del desarrollo, de la prosperidad de Loja. Aquí van a ver que podremos en 3 meses tener rehabilitado plenamente su zoológico y contaremos también con la presencia de una pareja de jirafas como de otras especies. Este fin de semana, el Bioparque Orillas del Zamora lució totalmente lleno y con entusiasmo los visitantes colocaron su contribución. Ya en el pasado los lojanos demostramos que podemos organizarnos, que juntos podemos alcanzar metas o objetivos que nos hemos trazado y poder llevar así al desarrollo de nuestra ciudad. Vale la pena hacer memoria cuando Loja se convirtió en pionera de lo que fue la clasificación de los desechos sólidos, de la basura, por así mencionarlo. Cuando en ninguna parte del país, en ninguna parte de Sudamérica se hacía, los lojanos empezaron a separar la basura orgánica de la inorgánica, empezaron a utilizar la basura, los desechos no orgánicos como materia prima, se empezó a fabricar humus, fertilizantes con los desechos orgánicos y eso le valió un reconocimiento a nivel mundial por Nations in Bloom a nuestra ciudad, como la ciudad como tal, a los ciudadanos como tal,
por la colaboración que realizaban al momento de que se dé esta práctica en nuestra ciudad. La participación ciudadana de los lojanos ha sido reconocida ya a nivel internacional en más de una oportunidad. Y tal como sucedió en aquel momento, como sucedió también con el Mercado Centro Comercial, como sucedió también con Jipiro, como ha sucedido en más de una oportunidad con los senderos, ya los lojanos hemos demostrado que a pesar de la oposición que se ha mantenido respecto a un tema, los lojanos hemos podido salir adelante. Imaginamos que el tema de la jirafatón es otro de los desafíos que hoy se plantea la colectividad lojana. El buscar los fondos necesarios para revitalizar un espacio que se convirtió en un ícono a nivel nacional para nuestra ciudad. Ahora hay quienes reclaman y piden que se realicen primero estudios de turismo para saber si es que es necesario o no la traída de las jirafas. Estudios que ya los tuvimos, resultados que ya los tuvimos. Loja se convirtió en un destino turístico y parte esencial de la visita a nuestra ciudad era visitar el entonces zoológico Orillas de Zamora. Los lojanos, insistimos, se aprestan a asumir este desafío y juntos buscar levantar los fondos necesarios para poder cumplir con este anhelo que lo tienen todavía los niños. No hace falta que se realicen manifestaciones, no se van a hacer, no hace falta que se realicen concentraciones de apoyo a las jirafas, imaginamos que no esté entre los planes, simplemente basta con que usted vaya un fin de semana al Bioparque Orillas de Zamora. Mire la afluencia de gente que se tiene constantemente, sobre todo desde que, por ejemplo, Sabu y Shanga, los leones, llegaron a este lugar. Fíjese en la asistencia del público. Eso es la principal muestra del apoyo que se tiene a esta iniciativa de parte de la ciudadanía. Continuamos con más información en Canal Sur Noticias. Por otra parte, satisfechos se mostraron los beneficiarios del proyecto La Cascarilla con el avance de los trabajos que estuvieron paralizados durante algún tiempo. El compromiso de la municipalidad es concluir con las obras de infraestructura lo antes posible, entregar los lotes con servicios a los propietarios para que construyan sus casas. Esto luego de que más o menos unos 10 años este tema fue paralizado. Veámoslo al respecto. Multitudinaria fue la asistencia de los beneficiarios del proyecto La Cascarilla, en donde se prevé la construcción de al menos 600 lotes con servicios. El alcalde de Loja mantuvo una reunión con los beneficiarios y destacó el interés de la municipalidad en culminar el proyecto en el menor tiempo posible. Ustedes reciben el lote y van a tener la oportunidad de, si no tienen ya la plata para construir su casa tal como lo quieren hacer, nosotros vamos a dar la oportunidad de que puedan construir su media agua, pero ya contando con agua potable, alcantarillado y todo, pues ya se pasan a vivir ahí. Y poco a poco van ustedes, conforme pueden, sacar el crédito público, conseguir los bonos de vivienda popular, y el ahorro mayor que tienen las familias, que es la capacidad de trabajo de sus miembros. La Cascarilla comprende la urbanización total de los terrenos con soterramiento de cables, bordillos y vías pavimentadas. Así lo indicó el gerente de la empresa, Vicente Costa. El lote va a contar con todos los servicios básicos, absolutamente con todos los servicios básicos de infraestructura. Está proyectada aquí dentro del proyecto una ciclovía y aparte de ello vamos a contar con los servicios públicos que ofrece el municipio de Loja. Los beneficiarios también plantearon sus propuestas a las autoridades municipales. Que lo único que queremos nosotros es que todo esto se concluya de la mejor manera, en el menor tiempo posible. Es un lote muy bueno, en ningún lado les van a dar un lote como lo que piensan hacer aquí, yo solo lo he visto en Europa. Me da mucho gusto que, aunque sea un lotecito, pues tengo la posibilidad de construir mi casita atrás, una pequeña media agua.
El pasado 2 de abril en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes se realizó la clausura del curso de emprendimiento donde participaron al menos 114 jóvenes estudiantes secundarios y universitarios quienes fueron capacitados en temas como marketing, liderazgo, emprendimiento, ideas para generar un emprendimiento, financiamiento y cómo presentar una marca ante el público. Veamos detalles al respecto. Con la presencia del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, se realizó el sábado 2 de abril en el Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes la clausura del curso de emprendimiento que contó con la participación de 114 jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Este evento formativo es parte de la implementación de talleres de participación ciudadana. Señor doctor José Bolívar Castillo, digno alcalde de Loja, me impresionó sobremanera el pensamiento de Julio Verne que dice: todo aquello que un hombre pueda imaginar, otros lo podrán hacer. Y yo digo, el doctor José Bolívar Castillo es el émulo de este pensamiento, porque admirable es en sus fecundos ideales. Magistral, pensador que brilla de elocuencia, teniendo con sus sueños proyectos magistrales. Del 17 de febrero al 2 de abril del año en curso, los días sábados de 9 a 13 horas, los asistentes fueron capacitados en temas como marketing, liderazgo, emprendimiento, ideas para generar un emprendimiento, financiamiento y cómo presentar una marca ante el público. Conocer que las habilidades de comunicación, ya sean orales o escritas, juegan un papel fundamental a la hora de presentar un proyecto de emprendimiento. Hay diversos momentos en que estas habilidades de comunicación deben ponerse a prueba. Puede ser al entregar un plan de negocio para la solicitud de un crédito o bien en un espacio demostrativo para el proyecto. Este curso organizado por la Jefatura de Promoción Popular del municipio de Loja tuvo como capacitadores a los profesionales lojanos Jackson Torres, Wilber Millamagua, Andrés Iccho y Luis Fernando Jaramillo. A mí me conmueve hasta el alma el saber cuánto tenemos que hacer quienes estamos al frente del manejo de la cosa pública para hacer posible que ustedes puedan aprovechar su potencialidad y ponerla realmente al servicio de la sociedad. La sociedad a veces cierra sus puertas por cuidar los puestos de trabajo. Quienes están al frente de una función ven en cada joven que se acerca a un posible competidor. Y peor aún si ven que ese joven es emprendedor, está bien formado y está dispuesto a formarse cada vez más. Al final, cada uno de los jóvenes que fueron parte del citado curso recibieron el correspondiente certificado de participación al tiempo de disfrutar de un acto artístico musical. Nos vamos a una breve pausa comercial. Al regreso estaremos dándole detalles de lo que fue la visita de El Ciudadano TV y de Andes, la agencia de información del gobierno, a nuestra ciudad. Enseguida venimos con más. Inicio de espacio publicitario. Me dicen loquilla. Mi carácter es hacer una broma a todos mis clientes. A veces hasta en doble sentido. Vienen molestos, que vienen así, me miran y se sonríen. Y a la salida me sabe decir, me hizo pasar el mal humor. Tratarlos con amabilidad, como somos los lojanos. Somos de una ciudad del CAR. Un saludo muy especial, primeramente, a Dios. Y que siempre se acuerden, estén en la posición que estén, siempre miren para atrás de dónde han salido y en dónde están. Que siempre se acuerden que aquí está Loja.
Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. En época, los domingos de 5 a 13 horas en la cancha cubierta a 200 metros del redondel. Alcaldía de Loja. La única definición de lo que somos es lo que hacemos. Inició la regeneración urbana en Loja. Desde el lunes 14 de marzo, los trabajos se realizan en 6 frentes de manera simultánea. Preste atención. Frente 1. Avenida Emiliano Ortega entre Juan José Peña y 24 de mayo. Calle 24 de mayo, entre Avenida Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren. Calle José Antonio Eguiguren entre 24 de mayo y Bustamante. Frente 2. Avenida Emiliano Ortega desde La Rocafuerte hasta La Suárez. Calle Miguel Río Frío, entre Avenida Emiliano Ortega y Macará. Frente 3. Calle Rocafuerte, entre Avenida Emiliano Ortega y Macará. Calle Macará entre Rocafuerte y Azuay. Frente 4. Avenida Emiliano Ortega entre Miguel Río Frío y Lourdes. Frente 5. Calle Lourdes entre Avenida Emiliano Ortega y Calle Macará. Frente 6. Avenida Emiliano Ortega desde la calle Lourdes hasta la calle Matilde Hidalgo. Seguiremos informando. Regeneración urbana. Compromiso de todos. El Centro Materno Infantil Municipal Julio Ester González es una casa de salud que ofrece atención en diferentes áreas de la medicina, así como los servicios de farmacia, laboratorio, radiología, odontología y ecografías, en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas de lunes a viernes. El área de hospitalización se ofrece los 365 días del año ininterrumpidamente. En neonatología se brinda cuidados intensivos, fototerapia y cuna de calor radiante al recién nacido. El Centro Materno Infantil se ubica en la Avenida Manuel Agustín Aguirre y Chile, frente al Supermaxi. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la caserita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. Como usted ya sabe, para denuncias, reclamos o sugerencias, puede comunicarse al 256-2233, el número de la Central Municipal de Atención al Ciudadano. Lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de WhatsApp. Agréguenos 09-67-22-2153, 09-67-22-2153, o si prefiere, visítenos en nuestras redes sociales. Alcaldía de Loja en Facebook e Instagram. @ Municipio de Loja en Twitter. Escríbanos, envíenos imágenes, videos o audios. Una vez receptada su denuncia, reclamo o sugerencia, será enviada al departamento correspondiente. Realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos cómo fue atendido su reclamo. Central Municipal de Atención al Ciudadano. En fijo, en WhatsApp y en redes sociales. Alcaldía de Loja. Fin de espacio publicitario. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Revisemos brevemente lo que sucede en la vía Loja-Zamora. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha publicado a través de su cuenta Twitter la siguiente información. Los horarios de circulación en la vía Loja-Zamora. Se están todavía realizando trabajos para retirar los escombros que se han dado en los derrumbes que se han presentado en el sector. Los horarios en la vía Loja-Zamora, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, la vía se mantiene cerrada. Escúchese, de 8 de la mañana a 11 de la mañana se mantiene cerrada. De 11 de la mañana a 1 de la tarde estará abierta. Desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde se estará cerrada. Y desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana estará abierta al paso vehicular. Repetimos, de 8
a 11 a.m. cerrada, de 11 a.m. a 1 p.m. abierta, de 1 p.m. a 5 p.m. estará cerrada y se abrirá nuevamente desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Esta información la comparte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También vemos en imágenes un derrumbe que se presentó en la vía Loja-Oña, Loja-Cuenca, en el sector de Oña, y el tránsito se mantiene habilitado a medio carril, peligro de derrumbe a la altura del río San Felipe. Esto lo publican en Twitter, @edvicat79. Continuamos con más información. El domingo cívico se desarrolló durante este fin de semana. Fueron 7 fechas las que se recordaron en este acto que se transmitió por Canal Sur y Radio Municipal. En esta ocasión la sorpresa del evento fue la pequeña Ariana Aguilera del Centro Educativo Juan Pablo II, que emocionó a los asistentes con su discurso. El acto cívico tuvo un toque especial con la visita de un grupo de la empresa Quilates de la ciudad de Guayaquil, que escogieron a Loja para hacer turismo. A ellos se sumaron las delegaciones estudiantiles, fuerza pública y autoridades de la ciudad, quienes desfilaron desde San Sebastián hasta el Parque Central y participaron del evento. Hubo varias intervenciones. La Asociación de Padres de Personas con Autismo Loja, que luchamos por la inclusión de nuestros hijos y quienes hoy agradecemos a cada uno de ustedes y de manera muy preferencial en esta mañana a José Bolívar Castillo como alcalde de nuestro Cantón Loja. Contarles que nos sentimos agradecidos con el Todopoderoso por habernos permitido llevar a efecto las diferentes actividades programadas durante la Semana del Autismo 2016, que se planificó en conmemoración al día de ayer, 2 de abril, por ser el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Juan Pablo II, conocido también como el Papa Viajero, el Mensajero de la Paz, el Papa de los dos siglos, fue el que ganó mayores simpatías, el que reconoció los errores de la Iglesia y pidió perdón por ellos, dándonos el mejor ejemplo de humildad y amor a Cristo. La pequeña se robó los aplausos y admiración de los asistentes por su elocuencia y seguridad en su intervención. Desde la ciudad de Guayaquil, Mario Novoa, representante de la empresa Quilates, agradeció estos espacios. Aquí estamos entonces presentes. Reciban ustedes, señores autoridades y pueblo de la provincia de Loja en general, este saludo sincero de una empresa y de una ciudad y provincia que siempre estará tratando de dar lo mejor de sí para este país. Muchísimas gracias. En el acto cívico se recordó el 24 de marzo, Día de la Lucha contra la Tuberculosis, 26 de marzo, Día Mundial del Clima, 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, 1 de abril, Día del Electricista, 2 de abril de 2005, fallece en el Vaticano el Papa Juan Pablo II, 2 de abril, Día Mundial del Libro Infantil, 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El programa Ecuador no para de El Ciudadano TV y además la agencia de noticias Andes Ecuador, la agencia de noticias del Estado, visitó nuestra ciudad para mantener un diálogo con el doctor José Bolívar Castillo y pregrabar un programa que será difundido el próximo martes 5 de abril a las 9:30 de la noche. Este diálogo se mantuvo con el doctor José Bolívar Castillo en el Salón de los Alcaldes. De esta entrevista también participó la asambleísta Verónica Arias Fernández. Veamos. Marco Antonio Bravo, del Ciudadano TV y Agencia Andes, mantuvo una entrevista con el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en la cual abordaron temas de coyuntura local y nacional. El primer personero municipal se refirió a lo que significa dirigir el desarrollo de Loja. Significa responder a la confianza de un pueblo. Confianza que ha sido, yo diría, muy abierta, muy generosa y reiterada. Si se quiere, usted ha sido la expresión de la rebeldía de un pueblo que busca forjar a través de su propio esfuerzo su desarrollo y que confía en una persona
que de alguna manera hemos tratado de ser consecuentes con esa confianza. Otro de los temas consultados fue la polémica con la concejala Yanine Cruz. Juzgamiento de una contravención que debe durar no más de 15 días, porque se trata de una contravención. Aquí duró medio año, y durante medio año de juzgamiento de una contravención, a la señora concejal la siguieron utilizando, como la siguen utilizando ahora mismo. En cuanto a la gestión municipal, el alcalde de Loja señaló que ha cumplido en su mayoría con los planteamientos de la campaña. Hemos terminado el programa de agua potable, hemos logrado en medio de la crisis conseguir los recursos para la ejecución del proyecto de regeneración urbana, es un proyecto de más de 70 millones de dólares, que estamos ejecutándolo este rato. Quisieron hacernos problemas con el cobro de los impuestos municipales. Vea, le cuento la verdad, los primeros 15 días del mes de enero pagaron más del 50% del impuesto predial. Este pueblo de Loja, yo me saco el sombrero, porque es un pueblo que sabe lo que quiere. Entrevista parecida mantuvo la legisladora lojana Verónica Arias, quien durante 40 minutos respondió las inquietudes del periodista del Ciudadano TV concernientes a la política nacional, reformas a las leyes y nuevas enmiendas. La construcción del sistema de agua potable del barrio Porvenir de la parroquia Malacatos, el sistema de alcantarillado de colocación de señalética. Además, son algunas de las obras prioritarias de la parroquia que se socializaron en la reunión sobre el análisis de los proyectos a ejecutarse el 2016, precisamente en Malacatos. Veamos. La construcción del sistema de agua potable del barrio Porvenir, parroquia Malacatos, es una de las obras que se socializaron en la reunión sobre el análisis de los proyectos a ejecutarse en el 2016. Roberto Muñoz, coordinador de parroquia, señala que mediante acciones conjuntas se desarrollarán varias obras para el bienestar de los habitantes. Poder definir cuáles son los proyectos ejecutables de aquellos que fueron priorizados en julio del 2015 en el gabinete itinerante. Respecto de eso ya estamos llegando a algunos acuerdos importantes con la Junta Parroquial. Hay algunos compromisos que tienen que cumplirse. El monto aproximado que aporta el municipio de Loja para dar cumplimiento con las obras es de medio millón de dólares. Se tenía contemplado que el resumen de aportes de la Junta Parroquial ascendía alrededor de los 200 mil. Sin embargo, como digo, ese aporte será valorado y en gran parte pues el municipio de Loja tendrá que asumir allí los gastos en estos proyectos. Sistema de alcantarillado, colocación de señalética, estudios del camal municipal son algunos de los proyectos prioritarios del sector, así lo señala la presidenta de la parroquia, Sandra Rodríguez. Que nos está faltando los estudios, pero se va a hacer la implementación de alcantarillado de la avenida Loja, Taxiche, Cebopamba, Trinidad y la conexión con Sahuaynuma. Estamos tratando esos puntos, entre otros también el mejoramiento del agua potable. Representantes de las parroquias rurales de Yangana, Quinara y Vilcabamba se reunirán en el Salón de los Alcaldes con el objetivo de analizar sobre los proyectos para el 2016 con un aporte del 70% del municipio de Loja y el restante de la parroquia. Con la presencia de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, se desarrollará el próximo 21 de abril el Consejo Consultivo en nuestra ciudad, con el fin de socializar varios temas con nuestra ciudadanía. Con la presencia del presidente nacional del máximo organismo que rige las políticas electorales en Ecuador, Juan Pablo Pozo, se desarrollará en nuestra ciudad el próximo 21 de abril del año en curso el Consejo Consultivo, espacio de consulta de las organizaciones políticas ante cualquier novedad relacionada a los procesos electorales, según lo expresó Joana Sarmiento, delegada provincial del CNE en Loja. Se ha previsto la presencia de todas las organizaciones políticas de la provincia de Loja, es decir, no por ser el próximo proceso electoral de carácter nacional, no se está dejando de lado las organizaciones políticas de carácter parroquial ni cantonal, sino que todas están invitadas porque es necesario que conozcan, se empapen y eso les permite fortalecerse. Manifestó que uno de los objetivos fundamentales del Consejo Consultivo es que existan también planteamientos y propuestas por parte de las organizaciones políticas. Y que esto nos permita a nosotros como institución
el poder plantearnos nuevas prácticas o mejores prácticas electorales, porque esto es un proceso continuo de cambio, garantizando, insisto, la transparencia en todos los procesos electorales. Sarmiento destacó que de igual forma estarán presentes en dicha reunión las delegaciones del CNE de El Oro y Zamora Chinchipe, así como los respectivos partidos y movimientos políticos. Es importante manifestar que las conclusiones, los acuerdos a los que se pueda arribar el 28 de abril en el Consejo Consultivo Nacional se socializarán para llegar a acuerdos comunes. En los actuales momentos se encuentra realizando un diagnóstico las unidades a nivel nacional respectivas de los resultados obtenidos ya en los consejos consultivos realizados en el Guayas, en Pichincha y en el Azuay. La funcionaria dijo que esperan contar con la participación de todas las organizaciones políticas de la provincia de Loja, para lo cual les han extendido la correspondiente invitación. A nivel internacional tenemos también información para ustedes. Y luego de los atentados lamentables que se presentaron en la capital de Bélgica, Bruselas, en el aeropuerto, el sistema del metro y otros lugares, se están reanudando ya las actividades en el aeropuerto de Bruselas. La actividad total, sin embargo, no se terminará de realizar sino hasta finales de este año. Es el primer vuelo de pasajeros que parte del aeropuerto de Bruselas desde los atentados del 22 de marzo, que dejaron 32 muertos y más de 300 heridos en la ciudad. Salió poco después del mediodía con destino a la ciudad portuguesa de Faro y representa la reanudación, aunque sea parcial, del transporte de pasajeros en este aeropuerto. Todo el mundo aquí quedó realmente choqueado por lo que ocurrió. Hubo escenas muy dolorosas que muchos de nuestros colaboradores vivieron, más allá de las propias víctimas. Por lo tanto, era importante mostrar un momento de esperanza, una visión a toda la comunidad para decir, volvimos a operar y estamos de pie. Otros dos vuelos debían despegar el domingo con destino a Atenas y Turín. Los tres aparatos volverán por la noche a Bruselas con los primeros pasajeros autorizados a aterrizar desde los atentados. A partir del lunes la actividad se irá ampliando. La meta de las autoridades es tener la máxima capacidad disponible para las vacaciones del verano europeo en junio y julio. Según los medios, de todas formas, el aeropuerto no podrá recuperar su plena actividad antes de fin de año. El centro de transporte aéreo es un pulmón de la economía belga que genera 20.000 empleos en 260 empresas. El próximo 10 de abril, nuestro vecino del sur, Perú, estará eligiendo presidente de la República. Unas elecciones que han sido marcadas por la expulsión o la renuncia de la mitad de los candidatos a la presidencia de la República. Además de eso, hay que recordar que se elegirán también 130 asambleístas. Perú elegirá el 10 de abril nuevo presidente en una elección marcada por la expulsión y renuncia de la mitad de los candidatos. 23 millones de peruanos deberán elegir al sucesor de Ollanta Humala para que enfrente problemas claves como el incremento de la inseguridad ciudadana, la reactivación de la economía y la resolución de conflictos sociales vinculados a la minería y el medio ambiente. Un sondeo del Instituto Ipsos difundido el domingo confirma el liderazgo de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que suma 34,4% de la intención de voto. Le siguen el derechista Pedro Pablo Kuczynski con 16,8% y la izquierdista Verónica Mendoza con 15,5% en un cuasi empate técnico. El 10 de abril los peruanos elegirán también a los 130 parlamentarios que integran el Congreso unicameral. Con esta información nos vamos a una pausa. Bueno, estamos despidiendo la emisión de Canal Sur Noticias, pero de inmediato estará con ustedes el programa 7 días con el licenciado Leonardo Heras y el doctor José Bolívar Castillo. Enseguida regresamos con más en Canal Sur.